un poquito cómo pasamos el día a día, de las compras por la mañana, por eso nos encontramos aquí en el mercado de Plaza Olivar. El día a día no son solo los 4 o 5 horas de servicio, que es lo que ve el cliente, sino empieza temprano por la mañana, cuando nos levantamos y vamos al mercado. Especialmente nosotros, pues solemos ir nosotros mismos al mercado porque prefiero elegir los productos yo mismo. Ahora vamos a comprar las nueces pecanas, que como ya veréis esta noche haré un plato especial con la dorada que hacemos con costra de nueces pecanas, muy típico de allí. Veréis, es muy difícil conseguir nueces pecanas en Europa. A veces compro un poquito más, entonces tengo que pararme en más puestos. Hoy es bastante ligero lo que necesitamos, así que tampoco son tantas cosas. Seguimos las tendencias de Nueva Orleans, siempre específico a nuestra zona, al tipo de comida que hacemos. Y como hacemos comida NOLA, el nombre viene de NO de Nueva Orleans, LA de Luisiana. El mercado de Olivar es que, bueno, los productos frescos que tienen, ¿no? La variedad que tienes también, que tienes el pescado, la carne, la fruta, las verduras, lo tienes todo junto, es todo muy fácil, no tienes que dar mil vueltas a diferentes sitios con el coche para encontrarlo todo. Y también ponme 3 kilos de mejillones, por favor. Mola. Muchas gracias. Esta tarde pues os enseñaré cómo funciona todo dentro de la cocina. Hola, buenas. Hola, Nadia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, bienvenida al NOLA, en el barrio de Santa Catalina, en la calle San Magín. Y bueno, aquí estamos. Conmigo somos 7, yo soy la jefa de cocina. Aquí está James, que es mi compañero, él es el jefe de sala. Hola, buenas. Aquí estamos con Javi, nuestro famoso coctelero. Aquí pasamos a cocina, con la cocina abierta, para que todos los clientes sean parte un poco de la experiencia de NOLA. Nuestro famoso Samba, que me ayuda en todo y siempre está aquí. Hola, Samba, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, Nadia, ¿cómo es la cocina de este restaurante? Bueno, aquí hacemos comida cajún criolla de la zona de Nueva Orleans, de Estados Unidos. Es un poco una mezcla entre la comida, la influencia africana, de lo que trajeron los esclavos a Estados Unidos, con especies africanas, y luego la modernidad de lo francés, que trajeron los franceses a Nueva Orleans, de la cuadra francesa. ¿Cómo fue la idea de montar este tipo de restaurante? Bueno, James y yo queríamos hacer un restaurante aquí en Palma de Mallorca y pensábamos que queríamos hacer algo nuevo que todavía no existe mucho en esta isla. ¿Cómo se vive en la cocina? Con mucho calor se vive aquí. La vida en cocina es bastante estresante. Creo que para poder hacerlo tienes que tener un amor a la cocina, al cocinar y a la comida, a experimentar cosas nuevas. Y la verdad es que desde que estoy en cocina he encontrado mi sitio. ¿Inventas platos tú, los elaboras sí, tú y los creas? Todo, casi, bueno, hay algunos platos que todavía vienen de algunos de nuestros ex jefes de cocina, hay otros platos que hemos implementado nuevos, los tomates verdes fritos, lo hemos puesto la dorada con costra de nueces pecanas y salsa manier cajún, que todo se ve que es como una influencia entre lo americano y lo francés, ¿no? La dorada en sí, bueno, la dorada un producto español. Luego con la costra de nueces pecanas, son nueces americanas, y luego la salsa manier cajún, que la manier es la típica salsa que se come con pescado en Francia, a base de mantequilla y limón. Nadia, es un restaurante pequeño pero muy acogedor, ¿no? Somos un restaurante, sí, bastante pequeño, cabemos de 62 comensales, pero es bastante acogedor. Toda la decoración también la hemos hecho nosotros, todos los detalles inventados por nosotros, la pintura, los muebles y todo son diseños nuestros. Casi nada lo puedes encontrar así tal cual como en las tiendas. Entonces todo tiene su toque también especial nuestro, de un poco adecuando las cosas al estilo nuevo orleaniense. Y bueno, este es el otro lado del restaurante, por aquí, y por aquí más en verano, más en invierno, más las zonas de dentro, un poquito más acogedor, y luego pues por aquí tenemos la zona de la terraza, nuestro patio interior,
que por un lado tenemos estos dibujos, un poco también de darle un poco el toque de Nueva Orleans, con los cantantes así de jazz. Y bueno, una vez que baja el sol más, y está, ya veréis que está un poquito más acogedor todavía, con las luces que son típicas de Nueva Orleans, estas luces por todo cuelgan. Nuestro jardín vertical por aquí. Y bueno, hemos intentado darle todo un poquito, un toque romántico. Bueno, aquí tenemos a Miquelet, a nuestra estrella de la sala. ¿Qué tal? También lo suelen llamar pelo pantel, porque tiene un pelo magnífico. Miquelet, ¿cómo va? Pues va bien, muy bien, por aquí trabajando un poquito. Aquí tenemos la calabaza. La calabaza, al ser un poquito dulce, el jambalaya, que es más picante, con las especies cajún. Utilizamos este, en este caso, de chistorra, que le da un sabor bastante ahumado, y luego el dulce de la calabaza, pues el juego entre lo dulce y lo picante, pues queda muy bien. 6 y 12, 12 ya, los dos, 16 y 12 ya. Es un cangrejo de concha blanda, también llamado con cangrejo azul, porque la concha es azul antes de cocinarla. Concha blanda porque es uno de los únicos cangrejos de los que se pueden comer con la concha. Son tan blanditos que una vez metidos en la freidora, cocinados, se quedan crujientes por afuera y los puedes comer. Están buenísimos. Son plátanos flambeados. Viene con azúcar, con mantequilla, un poco de sirope de plátano. Y luego, cuando una vez que están caramelizados, en la mesa les echamos ron y los volvemos a flambear delante del cliente. Día, ya bueno, hemos acabado. Muchas gracias por visitarnos, esperemos veros pronto aquí de nuevo y que nos venís a visitar. Por supuesto, bueno, que vendremos. Aquí estamos, todo el equipo junto, venid aquí. Bueno, chicos, gracias por todo y chao. Un beso y nos esperamos. Mucha suerte a todos, Muchas gracias. Chao. Buenas noches. A currar.